Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Tato Riveri y el día de hoy nos vamos a la AGS. Para ponerlos un poquito en contexto de lo que es la AGS, es la Argentina Gaming Show. Son 4 días, viernes ya se hizo, sábado ya se hizo, hoy es domingo, el Día de la Madre. Feliz día a todas las madres que ven este video. Si está tu mamá al lado mirando este video, date vuelta y decirle: ¡Mami! ¡Feliz día! Listo. Pero feliz día a todas las madres, que son lo mejor que tenemos en esta vida, la madre. Viernes no fui, pero por una cuestión de que no tenía ganas. Sábado tampoco, porque hubieran cosas que hacer. Y hoy domingo voy a ir, así que vamos a experimentar, vamos a ver. Es la primera vez que voy a ir, esto ya se viene haciendo varias ediciones atrás. Hay de todo, lo que te puedas imaginar, de todo. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, lo mejor que pueda. Seguramente mañana lunes, hoy es domingo, mañana lunes, estar yendo también para ver cómo es la movida el lunes, porque es el último día. Espero traerme algo, cualquier cosa, un mousepad, un mouse, un auricular, una remera, un vasito de plástico, sobrecito de mayonesa, cualquier cosa. Como es de esperar, como lo están pidiendo, obviamente. Ahí está, la dueña de casa. ¿Qué onda? No le importa nada. Así que nada más, señores, nos vemos en Costa Salguero, porque ahí es la Argentina Gaming Show. Nos vemos, yache. Bueno, después de esperar el colectivo bastante tiempo. ¿Cuánto le esperan? 40 minutos, ¿no? Sí, 40 minutos. Me parece un montón. En este video no está Jero, pero está Leo. La. Ah, que ya lo han visto. Y está Juaco. Las. Para vos, Chucky. No, mentira. Pobre Chucky. Para tu prima, Chucky. Estamos caminando porque el colectivo no llegaba. Estamos justo en lo que son los lagos de Palermo. Ahí está Joaquín. Para hacer el mismo chiste que con Jero, sí. ¿Por qué? Porque ahí está Leo. No, a Jero lo volví loco, boludo. Jero, si estás viendo esto, ahí está Jero. Estamos caminando porque no venía el bondi, no llegaba y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos caminando o vamos no caminando? Además, el día se presta, está hermoso. Hermoso. Lo está que más sí, hermoso que mujer de un amigo. No, Julia. No. No puede ser, pero si les gustó, suscríbanse al canal, estamos cerca de los 1000, ya estamos ahí, estamos a nada de los 1000. Recuerden dejarse un comentario, vamos a seguir caminando. Todavía nos queda la segunda parte del parque, ahí está el planetario, ahí está Joaquín, ahí está Lea. Hemos llegado, no sé si se entra por acá o se entra por la vuelta, vamos a ver. Pero por lo que veo ya hay gente, creo que sí, se entra por acá. Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Podés dejar de sacar foto? Quiero llegar. Entra, ya no, boludo, entenderlo. Hermano, no me dejas sacar foto, loco. Y bueno, yo no soy de acá. No vengo nunca. VIP, Platino, ¿ya llegamos? Pide. Sí, acá. Sí. Pero no sé si se entra por acá o por la vuelta. Todos entramos en tapia con Leo. Que usamos así. No, bueno, no somos ni preferencial, ni VIP, ni nada. No, es una banda. Es una banda. No. O sea, no llegamos y ya empiezan a encontrar. A venir con dos personas es imposible esto. No llegamos ni entre ellas, están encontrando gente conocida. No se ve tanta gente acá. O sea, está tranquila la cosa. Lo que sí, les aviso desde ya. Puede ser que hayan partes en las que voy a hablar en off y otras partes en las que directamente voy a salir. Porque esto está hasta la puerta. Avisar que en algunas partes nos vamos a estar nosotros porque seguramente nos perdimos. Ajá. Seguramente. ¿Va a estar tanto solo o la cámara sola? Sí, va la cámara. Se la robaron. Se robaban la cámara, listo. A comprar. Pero bueno, estamos caminando. No sé por dónde se entra, pero ya se van viendo los primeros cosplay. Ya se siente el olor al chivo. Sí, allá vamos viendo los primeros cosplay. Esperemos a ver algo mejor. Uno que este, vos digas. Sí, te la mamaste, güey. Te la mamaste. O sea, vale la pena. Bueno, ya pasamos. Ahora creo que hay que presentar el QR. Que está acá. Y entramos. Ojole, adentro. Esto está.
Nice, te digo. Entrás y ya te empezás a encontrar AGS, botella de coca. El problema acá va a ser no perdernos. Ni adición limitada. Ahí creo que puedes canjear cocas. Pancho, 1500. Acá puede comprar bebida. Ahí está Leo. Acá están jugando LOL. Es muy gracioso porque están toda la gente mirando LOL y han venido acá y se están jugando una partita de LOL. Que la vas a ver. Ahí, mira. Ahí se ve. También hay mucha gente jugando Valorant, Counter. Ah, ¿en serio fue a comprar pochoclo? ¿En serio compró pochoclo? Sí. Ahí vemos a un niño feliz con sus pochoclos. Sos tan oscuro que no te ves. Ah, da el mar. Y se pone la luz. A ver acá. Acá sí. Acá estamos. Bueno, valen la pena, ¿no? Bueno. De momento no hemos visto casi nada. Pero porque, a ver, lo bueno es que no hay mucha gente. O sea, dentro de todo está vacío. Pero viste que de un segundo al otro te podés encontrar con mucha gente. Acá es mucho de cosplay. Todo esto están, todo esto acá, es todo de cosplay. Obviamente hay mucha gente vestido. Y unos cosplay que valen la pena. Vamos a seguir caminando a ver con qué nos encontramos. Acá tenés mesita para sentarte, música, el copyright a la bosta. Ve que hay muchos, o sea, hay muchos jugando FIFA. Ahí está el stand Distel. Para allá, mira, allá a lo lejos, no sé si la cámara lo toma, están jugando Valorant. Está bueno de venir solo y perderte directamente. Agarrar y perderte, así. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sale. Acá está el VIP de Compra Gamer. Ahí tenés, mirá. O sea, para jugar ahí. Ahí, ahí. ¡No! ¿Quién más de uno ha jugado esto? Saber qué es lo que le han hecho al Joker de Joaquín Phoenix. Igual estas réplicas no son muy originales, que digamos, no son muy parecidas a la realidad. Mirá que he visto buenos, mirá que he visto varios, pero no se parecen. Este es el escenario principal. Ahí se está tocando Lautaro López. Se puede comer ahí, mira, tenés para comer, tenés el pizza. Y creo que he visto solo el 10% nada más. No he visto más nada. También tenés para jugar al básquet. Lo único malo es la cantidad de fila que tenés que hacer. Es lo único que no me copa. Que tenga que hacer una hora de fila. No tengo ganas. No he visto, no hay muchos estancos. Los que yo estoy buscando no los he. Mira, hola, tanto tiempo.
¿Querés una Spear? No, son gratis. Sí. La ganamos, boludo. Ganamos 4 latas. Nos tiraron así, un par. Yo salté del hombro de él así. ¿Tenés? Y la mano tiene el aire. Bueno, publicidad no, no pagada. Oh. Igual está caliente. ¿Sabés que te consigo la fría? Nada, no, pues todavía. Está más caliente que me queda en verano. Sí, no, Julio, pará. Pará, no, pará. Pará. Más caliente que tu prima. No, pará. Yo creo que por acá ya pasé. Pero bueno, acá está el patio de comidas. Todo esto es el patio de comida. Tenés un Kentucky, Yami, La Victoria, ahí Speed, ahí Coca. Lo que sí, auditivamente me está matando a mí. A mí me está matando, no sé, pero bueno. Por donde pases es quilombo, es música. Pantalla, gente, de todo. Intentamos entrar al stand de Cruz, que está allá arriba. Pero es solo para VIP. Parece que tenés que entrar con una pulserita. No me dieron pulserita. Fuerte el aplauso y ahora sí. Termina. Encima hay mucha gente ahí. Acá. Ahí. Ahí parece que está Santutu, está con Momo. De liberarnos, ¿cierto? Y no sé, mucha gente, no sé si hay más algo para ver. Decían que era grande, que era grande, que era grande, pero no es tan grande que digamos. Vamos a seguir recorriendo a ver qué me puedo llegar a encontrar que me sorprenda. Voy a hacer algo. Ya se hizo de noche, son las 7 de la tarde. Me agarro trompada con el Among Us. Te faltan huevos para Bueno, allá adelante va una Among Us. Creo que este es el video más desmonetizado que puedo tener. Pero mira, una Among Us. El calor que debe tener ese Cristian. Pinto el hambre, hace hambre. Che, acá, que esto no sé si lo mostré, que es la parte de los cosplay, tienen un montón de imágenes, tatuajes, fotitos, llaverito, que la cosita de Pokémon, que Kirby, que un montón. ¡Oh! Mira esto. Muy buenos cuadros. Para poder encuadrar eso, espectacular. Eso sí, lleno, 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 lleno de cosplay por todos lados. Mirá. Y están baratas, ¿eh? Están muy económicas. Ahí está Beri. Hola. ¡Ay, este es Eve! Me tocó la mano. ¿Cómo va a ser el día que pasé y no digas nada, boludo? Nunca. Te juro que yo intento alejarme lo más que puedo, pero por donde voy hay parlantes, hay gente gritando. Acá hay un stand que no le he mostrado, obviamente. Van a jugar 5 contra 5. Pero es todo así, todo, todo, todo. Así que quiero un fuertísimo. Necesito silencio. No aguanto más. Ya, acá hay más cosplays. Y esto me parece el mejor rinconcito que puede haber. Tenés un family. Después que tenés. Ay, no veo. Bueno, ahí están jugando Mortal, el Sega. Ese rinconcito gamer de, el que te gusta, el que te trae recuerdos. Después que tenés un arcade, un pinball. Y hay gente haciendo fila. Lo único que no me banco es hacer fila, es lo único que no me gusta de este lugar. Esperemos llegar al patio de comida, para que se puede comer, aunque sea para comer unas papas, algo, porque tengo mucha, mucha hambre. Bueno, ya hemos venido acá a comer a Benditos Antojos, que nos hemos pedido una arepa de carne que sale 2.500 pesos. Muy barata, muy barata. Eso sí, viene obviamente la arepita sola. Viene esta belleza. Y puedes pedir hamburguesas, tequeños, todo. También tenés para comer porción de frita, hamburguesa, Coca-Cola, pizza, carne, shawarma. El shawarma abunda en estos lugares, abunda. Quiero que me entreguen mi arepa ya.
creo que voy a raptar a una señora venezolana para que me cocine arepas de por vida. La voy a encadenar en mi casa y le voy a decir, señora, usted no se va a ir porque quiero que me haga arepas. Necesito un amigo venezolano. Amigo venezolano, regálenme arepas. Si me ven por la calle, díganme, toma una arepa. Pero para que vean, o sea, te ponen ahí con la computadorita, luego directamente, pum, te ponen a jugar. Pensé que estaba con CPU, pero no. Como para cerrar el día, ahí está Juaco. Ahí está Juaco. Cerramos con Litquila. Tengo los pies cansados, tengo hambre, tengo sueño. No vengan con zapatillas nuevas. No lo hagan. Nos están robando. Yo a esta altura creo que ninguna zapatilla sirve porque vine con deportivo y me estoy muriendo igual. Pero bueno, se viene. Creo que es la mejor manera de cerrar el domingo, el Día de la Madre. Y después nos vemos en el día 2, para mí. Día 4 para la GES. Bueno, segundo día. Hoy es lunes cuando estoy grabando esto. Ya volví, ya regresé de AGS. Sinceramente no grabé porque era exactamente lo mismo que viste en el video. Vi hoy lo mismo. La única diferencia es que había menos gente. Algo que no me gustó o que me esperaba es que no había un stand de crew. Quería ver el stand de crew. Necesitaba comprar algo de crew. Una gorra, una remera, pero no había stand. No había, notaba. Nada más, gente, espero que les haya gustado el video. Mi experiencia en AGS ha sido fantástica, me encantó. No es una para ir los 4 días, pero con que vayas un día te basta y sobra, para mí, es mi opinión. Nada más, gente, nos vemos en el próximo video. Adiós.